Estamos en la presentación de Regino, un jugador de un nivel y de un perfil muy, muy alto para nuestro club, un jugador que tenía ofertas de segunda división B, entre ellas del Ebro, de donde viene procedente, jugando un número de partidos muy, 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 muy elevado y quedando el equipo a las puertas de jugar play-off a segunda división A. Yo, independientemente a que estaba centrado en el ascenso de categoría y en intentar que lleváramos el Jerez a la tercera división, sí, pues de reojo, evidentemente estaba trabajando para ir por el proyecto futuro. Y desde febrero, marzo, pues me puse en contacto con él, como una toma de contacto, simplemente para que decirle y mostrarle mi interés de cara a un futuro, siempre y cuando hubiéramos ascendido a categoría nacional y tuviéramos las expectativas que tenemos actualmente. Yo a Regino es de los jugadores, y llevo más de 30 años jugando y 26 a nivel profesional, que mejor los he visto competir en mi vida. Es un auténtico competidor, es un jugador digno de elogio a la hora de competir, de agresividad, de arresto, de echarse el equipo a las espaldas, de que la afición va a ver a un jugador, este jugador que te impacta y que verdaderamente cuando pasan los días y pasan los meses, al final dicen no es normal este tipo de jugador, pues este es Regino. Y para el Jerez Deportivo es fundamental tener jugadores de este perfil, independientemente de otros. Él es, de posición natural, lateral derecho o central, pero también puede jugar de pivote. Ha jugado en ocasiones, pero bueno, obviamente aquí, pues lateral derecho o central es donde normalmente podrá jugar, ¿no? Porque también, como sabéis, me gusta traer jugadores con calidad, talento y que sean polivalentes. Y en este caso, pues bueno, es importante para eso. Independientemente de este año que ha estado en el Ebro, como contaba antes, tiene experiencia en segunda división B, ha sido catalogado mejor jugador dentro del once ideal de segunda división B, ha estado jugando en el extranjero. O sea que estamos hablando de un jugador muy, muy difícil de tener equipo de tercera, porque si no llega a hacer el Jerez Deportivo Fútbol Club, creo, espero y además tengo totalmente claro que no estaría jugando en tercera, estaría jugando en segunda división B mínimo. Y da todas las exigencias, da el perfil a todas las exigencias que nosotros tenemos. Yo le he dicho que toda la idiosincrasia, y él ha mostrado mucho interés desde hace tiempo en ver cómo era este club. Cuando yo hablo con él en marzo o febrero, él tenía constancia de lo que éramos, porque evidentemente es un profesional, y como es de San Fernando, pues la cercanía pues la hacía interesarse por nosotros, y a raíz de ahí, pues bueno, darle la bienvenida. Estamos muy, muy realizados, yo personalmente, de tenerte, porque en todas las cosas eres una prioridad para mí, y sé y esperamos lo mejor de ti, y junto todo el jerezismo podamos conseguir llevar al equipo donde se merece, que es lo más alto. Llevamos ya 14 años fuera de casa y una oportunidad bonita. Es verdad que estamos en tercera edición, pero bueno, el proyecto es ambicioso, es bueno, es una gran afición y no lo vencer tampoco mucho. Y mi idea es hasta aquí, sumar todo lo que pueda, dar mi granito de arena para intentar llevar a este equipo pues donde se lo merece. Sobre todo el proyecto es bueno, que es importante, y también porque llevo muchos años fuera de casa, llevo 6 años en extranjero, he estado 6 años en Sevilla, Badajoz, Zaragoza este año. Y los equipos que tenía este año también era de lejos, ¿no? El más cerquita creo que era el Recre, también tenía Badajoz, pero al fin y al cabo son horas de carretera y mi idea era hasta aquí, era estar muy cerquita, estar en casa. Pero bueno, estar en casa si había un equipo que mereciera la pena, ¿no? Y la verdad que cuando me llamó Edu, pues la verdad que se lo dije a mis padres, a mi familia, y yo creo que aunque todavía soy joven, que tengo 29 años, pero ya era la hora de volver a casa. Y sobre todo el proyecto, ¿no? El proyecto de Jerez que es verdad que está ahí, está arrancando, y yo creo que es un buen proyecto para unos pocos de años estar aquí y ayudar al equipo al objetivo. Soy un jugador de equipo. Yo lo único que puedo asegurar es que lo daré todo en el campo. Soy un compañero más, intento ayudar siempre dentro y fuera del vestuario a todos mis compañeros y puedo aportar mi experiencia y bueno, soy un jugador físico, agresivo. Y es lo que intentaré dar a este equipo. Sí, y más en un campo tan grande como Chapín, pues a todo el lateral derecho le gusta estos campos grandes. Vengo de jugar en el grupo 3, en un campo pequeñito, y eso es una locura. Eso parece
tenis, ¿no? Para los laterales, pues nos gustan los campos grandes. Es verdad que también se corre más, pero bueno, estamos acostumbrados a correr, pero soy jugador que me gusta subir la banda. El míster, bien, yo lo conozco de San Fernando, ¿no? De cuando estaba en Tailandia, cuando estaba de vacaciones aquí en San Fernando, pues aprovechaba y entrenaba con el San Fernando. Y lo conozco de eso, ¿no? Además tengo muchos amigos míos, muchos compañeros que lo han tenido y lo conozco bien. Bueno, cada año es un mundo, ¿no? Y es verdad que Jerez en esta categoría puede ser un equipo grande, pero no, tenemos que ir partido a partido. No tiene nada que ver que seamos Jerez, porque hay también buenos equipos. Y al final compito 11 contra 11. Tengo mucha experiencia, que están buenos equipos donde el objetivo era ascender a segunda, donde el objetivo era play-off y la hemos cagado. Y hay otros equipos que donde el objetivo era no defender y hemos estado arriba. O sea, que eso no tiene nada que ver, que no juega el escudo, juega los jugadores. Lo importante es intentar conseguir lo antes posible un equipo competitivo, donde sepa competir. Y a partir de ahí pues ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar.